ahorita, hoy se hizo un operativo en la presa Marta R. Gómez, pues esperando que la gente respete lo que es la Luz de Maya y principalmente los horarios de pesca que no están respetando, y es por eso que se hace el decomiso de las redes. Pues hoy se hizo un decomiso aproximado, un decomiso de 46 redes. En lo que va del año se han decomisado aproximadamente 250 redes con un valor aproximado de $500,000. Estos operativos se van a seguir haciendo constantemente, vamos a estar trabajando aquí en la zona.